everybody welcome to this special Geego Lasso episode here on YouTube. We have a very special announcement involving NYCFC so make sure that you stay tuned because Keigo Lasso begins right now. Joining us now is Uruguayan midfielder Santiago Rodriguez, and happy to announce uh, he's here on Que uh, And for all NYCFC fans out there, a great, great uh, timing right now because Santiago is the club's newest player after agreeing to a deal from Montevideo City Torque. Santiago, who only turned 21 this year, is a fantastic. Uruguayan talent, having gone through the ranks of the national team at youth level, and now he begins his journey in MLS with NYCFC. Santi, bienvenido a Nueva York y MLS. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo te sientes ahora que eres parte del cuadro de NYCFC? Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Eh, bueno, la verdad, me siento muy bien. Eh, bueno, eh, tengo muchas ganas bueno, de poder eh, ponerme a entrenar con todo el plantel y, y bueno a disfrutar de, de estar acá. Santi ya sabemos la cantidad de sudamericanos que juegan acá en, en MLS no solo mismo en el club pero en la liga también. ¿Por qué decidiste venir acá? ¿Por qué MLS? Bueno primero porque le surgió la, la propuesta eh, que era muy, muy buena para mí eh, para mi club donde inicié jugando eh, o sea, nacional. Y, y bueno, después eh, tuve contacto con David Lee, que bueno, me, me contó mucho las ganas que tenía de, de que yo viniera para acá, que hizo mucha fuerza que, para que yo estuviera para acá y bueno, eso eh, me llamó mucho la atención y bueno, me hizo como que, como que, que hacerme sentir importante y bueno, eh, eso más que nada fue lo que hizo que yo viniera para acá. Esta es tu primera vez en Nueva York, ¿tú lo conoces la ciudad o qué? Bueno, sí, es mi primera vez, pero bueno, obviamente eh, en Nueva York, por lo menos por fotos, eh, podemos conocerlas y, y, y bueno, sí, sabemos todo lo, lo atractivo que tiene. Y claro que hay una cultura este, sudamericana muy fuerte acá en la ciudad. Este, Santi, te doy un consejo, ¿ya? La Gran Uruguaya, un restaurante en Jackson Heights. Y por si acaso, si te pones nostálgico y extrañas este Montevideo, ahí te vas, ¿ya? Bien, perfecto. Lo voy a tener en cuenta entonces. Pero me imagino que quieres comer pizza y todo eso. Sí, eh, bueno, eh, hemos comido de todo un poco, eh, la comida muy, muy rica acá también. Y bueno, eh, tenemos a algún amigo también uruguayo por acá y eso hace extrañar un poco menos a la familia. Ahí está, ahí está. Bueno, este, ya hablaste este, acerca de, del cuadro nacional también. Um, tu carrera que está incluyendo todas las partes juveniles, el sub-23, ahora mismo también. Bueno, y ojalá en el futuro el maestro Tavares también te vaya a amar. Me imagino que eso es también uno de sus sueños. Sí, por supuesto, sería un, un sueño tremendo poder estar en, en la selección mayor que el maestro eh, esté eh, teniéndome en cuenta. Y bueno, ojalá uno lucha por conseguir eh, esos sueños, esas metas. Y bueno, yo creo que. Eh, eh, cuando tenga que llegar eh, va a ser el momento indicado, y bueno, yo voy a saber aprovecharlo. Bueno, ya sabemos que juegas en el medio campo, pero ¿quién es tu jugador favorito uruguayo eh, de, 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 en la historia de, de, de la selección uruguaya Uruguay? Bueno, eh, me gusta mucho Luis Suárez, Cavani, para mí son dos profesionales tremendos. Eh, bueno, también Pajarito Valverde, eh, son jugadores tremendos que creo yo que hoy en día eh, le dan mucho a la selección uruguaya, eh, al país que es muy futbolero y bueno, y yo creo que todos los, eh, los niños y toda la juventud se puede inspirar en ellos. Me imagino que también lo está siguiendo al Diego Rossi de LFC que también se vino acá a MLS, tú le sigues a él y ojalá pues este... Repetir, seguir este, la jornada que él está haciendo. ¿Hablas con él o sí? ¿Cómo está la cosa? Bueno, sí, eh, eh, hemos eh, compartido selección en sub-23, en el Pro Olímpico en Colombia. Eh, bueno, no lo conocía desde hasta ese entonces y me pareció una persona eh, muy buena, maravillosa, muy buen profesional, eh, muy buen jugador y, y bueno, ha hecho muchas cosas acá en su equipo que llaman mucho la atención y sinceramente, bueno, eh, yo voy a hacer todo, esforzarme al máximo para, bueno, hacer lo mismo que él o, o mejor para New York City. Qué bueno, qué bueno, Santi. Bueno, bueno, ahora te pregunto acerca de ti y MLS, ya que estás en MYCFC, dime, ¿cuál es tu objetivo esta primera temporada? ¿Qué te gustaría cumplir antes del fin del año? Y salir campeón. Eh, los jugadores tenemos... Eh, esas ganas de ganar títulos, el querer triunfar, ser exitoso más allá de, de todo lo, lo que está atrás, ¿no? Eh, bueno, es, esto yo creo que por los partidos que he visto en televisión son un espectáculo, se disfrutan mucho y bueno, eh, eh, tengo muchas ganas de, bueno, de poder jugar eh, y lograr el título para el club. Mira la garra charrúa. Yo creí que me ibas a decir, ah, oh, me gusta aprender acerca de los Estados Unidos y la liga. No, hacer campeón. Me encanta eso oye, ya lo tienes ya. Me imagino que eso va a subir con todo. Por supuesto. Bueno, Santi, de verdad es un placer enorme. Este, mejor suerte acá en, en Nueva York y, y, y ojalá, este, te puedo ver en la cancha súper pronto y, 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 y bueno, a, a lo máximo puedes acá en MLS. Bueno, muchísimas gracias. Eh, la verdad que estoy muy contento y bueno, ojalá que puedas eh, verme tú y bueno, y todos los, los colegas y aficionados de, del fútbol de, de aquí. Y eh, bueno, y yo disfrutar de todos ustedes también. Claro, pa, yo vivo acá en Nueva York, o sea, no te preocupes, yo te veo en al toque, al toque te veo. Y nos vamos a, a ese restaurante que te dije y, y después te voy a, 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 al restaurante de mis paisanos, ahí peruano. Perfecto, entonces, nos estaremos viendo entonces. Un, abra, un abrazo, Santi. Un abrazo grande, que pase muy bien. Hey everybody, I want to thank Santiago Rodriguez and NYCFC for joining me today. Don't forget to follow us on Twitter, GigolassoPod. You are of course watching this on YouTube. So make sure that you subscribe and you spread the word. You can also listen to us on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, and we're also on CBS Sports and your CBS Sports app. Have a great, great rest of your day.